Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar. Hoy quiero enseñarles a hacer unos faroles decorativos estilo farmhouse, estilo elegante, estilo rústico, sencillo. Así que quédate viendo el video hasta el final. Están económicos, sé que encuentran los materiales fácilmente en sus países. Así amigos que vamos a comenzar. Para este farol vas a necesitar 5 marcos o 5 portarretratos del mismo color. Este otro negro es opcional. Vas a necesitar también, este es como un sostenedor como para la oficina, para los clips, lo encontré en la tienda del Dollar Tree. Pero estos dos los voy a pintar de color dorado. Lo primero que vas a hacer es removerle todo al marco. Lo único que vamos a usar es el vidrio y el marco. Lo vas a pegar muy bien con la silicona caliente por debajo y luego le pones por encima un poco más de silicón para que no se te vaya a caer el vidrio. Ya enseguida vas a usar el pegamento E6000 y también la silicona caliente para que te peguen todos los marquitos. Entonces le vas pegando todo alrededor hasta que formes como el cuadrito, como la base ya del farol. Me encantan estos farolitos porque los puedes decorar de muchas maneras, no solamente con velas, puedes ponerles otras cosas adentro y se te ven muy bonitos, muy elegantes. Para la tapa voy a usar también otro marco, lo único que este le compré el marquito un poquitico diferente a los demás y ya aquí está pintada la basecita esta. Lo que vamos a hacer es poner el pegamento E6000 y también la silicona caliente, ponerlo bien en el medio. Y así más o menos me quedó la tapa, pero yo voy a usar un arito que me sobró el año pasado en una decoración que se colgaba en la puerta de otoño. Le voy a remover el moñito y todo esto, pero tú lo puedes hacer fácilmente con una pulsera de niña de plástico y nomás lo que haces es que ya lo envuelves en lo que tú quieras. Como este ya venía así, yo quiero enrollarlo en algo bonito, algo brillante. Voy a usar estas piedritas que yo ya tenía, pero tú las puedes conseguir en la tienda de Dollar Tree. Entonces, lo que van a hacer es pegarla toda alrededor con silicona caliente y no se va a ver realmente lo que tenga por debajo. Por eso les digo que traten de usar como un arito o algo que sea de plástico. Entonces, lo voy a cortar a la mitad y ya lo voy a poner. Otra opción que puedes hacer es poner un cordón plateado, dorado, bien bonito. Otra cosa que le voy a poner es este arito pequeño que me encontré en mis cosas. Es de metal, pero quiero que simule como si fuera la parte donde uno abre y cierra la puerta del farol. Ahora voy a usar el tablero espuma para poner la base. La miden muy bien y ya la pueden pegar con silicona caliente alrededor. Trata de que te quede bien ajustada a todos los lados. Y más o menos así fue que quedó el farol elegante, que ya lo puedes usar con cualquier cosita adentro. O también pueden usar un marco cuadrado como el que les había enseñado anteriormente. Este lo pinté, se ve muy elegante, pero yo lo voy a dejar con el tablero espuma. Para esta idea también vas a usar 5 cuadros.
Esta manualidad yo ya la hice hace mucho tiempo y saqué el video, pero me tocó quitar el video porque tenía un problema, así que decidí ponerlo ahora porque me han preguntado mucho por este farol. Así que lo van a hacer de la misma manera como hicimos el anterior. La única diferencia es que vas a desarmar el quinto portarretrato, vas a usar solo los palitos, los vas a poner los dos más largos en una esquina y el otro en la esquina contraria. Y los vas a cruzar en el medio. Vas a poner luego los dos marcos más pequeños de igual manera en la esquina contraria al otro marco. Le vas a pegar todo con silicona caliente y se va a ver la parte de arriba como una casita. Entonces vas a tomar un cordón, lo vas a pegar en la parte de la punta. Y ya le vas a poner un aro. El aro que yo usé fue el que se usa para las hojas o los cuadernos. Para este farol voy a usar cuatro portarretratos de madera. También voy a usar este otro cuadrito. Es uno que me encontré en la tienda del Dollar Tree. También tienen un parecidito a los marcos. Y voy a usar este jueguito de bloques de madera, también de la tienda del Dollar Tree. Y un arito de estos que me sobraron también. Vamos a comenzar haciendo el farol igual que hicimos los otros farolitos. No voy a repetir los pasos porque esto pues es muy fácil y ya lo vieron anteriormente. Solamente lo pegan muy bien con el E6000 y con silicona caliente. Ahora vamos a usar estos bloquecitos y lo que vamos a usar es pegamento para madera, pegamento blanco o cualquier pegamento que ustedes tengan que sea fuerte, que no se despegue. Y lo que vamos a hacer es formar como un cuadrito y van a pegar los bloquecitos muy bien, que te quede bien cuadradito. Van a poner el segundo piso a los lados, pero aquí en el medio van a poner un bloquecito y no lo pegan, sino que lo dejan ahí. Y ya siguen con la tercera parte, la pegan muy bien y ya para el otro lado van a pegar el bloquecito, pero solo a los lados. Y ya cuando esté seco podrán remover fácilmente el bloquecito que había quedado ahí, para que les quede así más o menos como se ve acá. Ahora voy a pintarlo con pintura de acrílico de color como grisecito, que me salga de igual manera con todo lo que estoy haciendo. También recuerda ponerle base al farol. Yo usé tablero espuma. Ahora el cuadrito que habíamos conseguido, yo le voy a remover varias cosas, lo que es la patica de la parte de atrás y también le voy a remover el ganchito. No necesitamos esta parte, va a quedar más o menos así. Y voy a usar un pegamento, puede ser la silicona caliente, porque esto como que es plástico y maderita, para poder pegar el cuadro que hicimos de los bloques de madera en la parte de arriba. Esta va a ser la tapa y ya van a ponerle un pedazo de cabuya, de lazo grueso, cualquier cosa que ustedes tengan para que se les vea el farol bien bonito. Me encantan todos estos tipos de faroles porque los puedes decorar para otoño, para primavera, para invierno, ya sea con flores, con velas. Para Navidad los pueden usar con esferas, para otoño con las piñitas y todo te va a ver bien bonito cada temporada. Este es el más fácil de todos, lo van a hacer igualito que los anteriores, lo único que estos fueron de marcos mucho más grandes. Yo lo hice para otoño y puse unas calabacitas adentro.
La única diferencia que yo le puse a este una cabuya gruesa a los lados, solamente le hice como un círculo y hacen lo mismo al otro lado. Aquí yo les voy a enseñar varias formas de cómo yo los he decorado anteriormente y también quiero compartir con ustedes dos faroles más que yo compré allá hace tiempo. Uno fue en la tienda Michaels y otro creo que fue en Ross por $10.99. Bueno amigos, qué rico que hayan podido ver el video hasta el final. Recuerda regalarme un like. Si tú eres nuevo, bienvenido. Suscríbete y recuerda que tengo otro canal, Savvy Sandy Vlogs. Los espero también por allá y también voy a estar sacando otro video mañana. Bendiciones a todos. Chao. All night.